la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia absolvió al empresario Wagner Taveras Taveras de las acusaciones de violencia de género y agresión física en contra de su pareja, la comunicadora Amelia Alcántara. ¡Qué coincidencia que el gallero sale libre y absuelto! ¿Qué? Después de esta fotografía. El pastor había dicho en muchas ocasiones que él entendía que mano negra estaba detrás de forzando para que a ese hombre le continuaran con el juicio. Uh-huh. Y resulta y bien, que nada más esta señorita volver a filmar con el caballero para que nosotros entonces veamos el mejor. Este titular. Dos días después. Coincidieron los satélites, los planetas, coincidieron los flujos. Ay, los flujos. De los planetas, ya coincidió. Ya. No le atreven a usted tanto poder. A usted se olvida. Ah, esa me gusta. Sí, fíjate bien. El gallero. El gallero. El gallero se le dio a Amelia Alcántara. ¿Qué? Se le están dando muchas cosas. Hace mucho él se la dio. El gallero. Ay, sí, está libre. Libre y suelto. Absuelto, exactamente, sobre el caso de violencia de género. Y pues, ¿tienes el texto, flaco? Malentendido ahí. Ah, pero yo lo busco. Porque es... Exacto, el texto. Yo lo busco, un texto que tú necesitas. Ay, qué bueno. Exacto. La Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia absolvió al empresario Wagner Taveras Taveras de las acusaciones de violencia de género y agresión física en contra de su pareja, la comunicadora Amelia Alcántara. La decisión se basó en la falta de pruebas contundentes que respaldan las acusaciones, las cuales no lograron superar el... Súbelo, que no lo veo. Súbelo. Las cuales no lograron superar el estándar de más allá de toda duda razonable. Así que está suelto. Vivo y suelto. Es como que, ¿cómo se llama? Pura y simple. Pura y simple. Exacto, ya no hay caso. Todo está bien, ya. No, y hay demasiados problemas de verdad. La justicia tiene otros demasiados problemas serios. ¿Qué tú opinas, My Lord? Porque te veo perturbado. ¿No? Sí. O más turbado. Más turbado que nunca te encuentro. Sí, sí. Desde ayer. Me preocupa algo. ¿Qué? Me preocupa. ¡Ay! Me preocupa algo. Y estoy buscando aquí. Que todo se le está simplificando ya. Claro. Espérate que estoy buscando aquí lo que me preocupa. ¿Qué te preocupa? Con un gancho bien. ¿Dónde está hoy? ¿Dónde está? ¿Por qué? ¿Qué coincidencia coincidencial? Todo está preocupando. Entonces, coñazo, pero va para Prudencia. Luego te tengo que decir algo que están diciendo en los medios, que tú lo dijiste antes, sobre Jessica Pereira. ¿Qué? ¿La de la visa? Y yo dije, pero mira eso, My Lord. Pero entonces la joven va para Prudencia. Va a Prudencia. ¿Qué coincidencia? Todos estos movimientos. Pásame mi chivo, Ben. El chivo de los controles. La vaca. El chivo de los controles, para que la gente la sepa. Yulay, no es un chivo tuyo, por si acaso. No. Es un chivo de él. Pásame la vaina. Los controles. ¿Dónde que está? En F7. Buscando el chivo de producción. Desde para la poder escuela, meter... desde la escuela, él es así. Tiene chivo. No es por nada, pero. ¡Qué coincidencia! El gallero sale libre y absuelto. ¿Qué? Después de esta fotografía. ¿Qué necesitaba él? Dios mío, pero yo no lo puedo creer. Él tiene impedimento de salida. Es que tú no lo vas a encontrar en otro programa, por eso es que somos alta gama. Se analiza. Después que lo estaban citando. Ya, como quiera, él iba a acompañarla para Jessie. El pastor había dicho en muchas ocasiones que él entendía que mano negra estaba detrás de forzando para que a ese hombre le continuaran con el juicio. Uh-huh.
Ustedes como que le atribuyen más poder de la cuenta no, a ese pobre muchacho. Estoy hablando de coincidencias. En bastantes coincidencias. Y resulta que nada más hace esta señorita volver a filmar con el caballero para que nosotros entonces veamos el mejor. Este titular. Tres días después. Dos días después. Dos días después. Wandy. Que sale libre. No le hago, sí, Wandy Taveres es absuelto del caso de violencia de género contra Amelia Alcántara. ¿Qué pasa, Wandy? Tú le estás dando demasiados poderes a Santiago Matías. Dije coincidencia de la vida. Y dije, no es por nada, pero yo creo que eso. ¿Y esta coincidencia? No lo creo. Los tribunales despachando y evacuando sentencia debidamente. ¿Por qué ahora? Porque coincidieron los satélites, los planetas, coincidieron los flujos. ¡Ay, los flujos! De los planetas, ya coincidió. Ya. No le atribuyan tanto poder. A usted se le olvida lo que le dijo Figueroa Agosto al propio innombrable en la llamada telefónica. ¿Qué le dijo? Aquí hay corrupción desde que Colón llegó. Ajá. A mí ni Figueroa. ¿Y desde cuándo? ¿Y qué le dijo a él? ¿Que quién eran los corruptos? Pero sabemos lo que imparten leyes, lo que coaccionan. Jueces, fiscales. Lógico, porque toda esa gente tiene un precio. ¿Qué? Toda esa gente tiene un precio, dijo Capone. Ok, y como tiene un precio, entonces no me diga usted que es mucha coincidencia que esto haya ocurrido. Además, yo tengo que ponerle a ustedes el video de nuevo, porque yo no voy a estar en esto todos los días. Usted me tiene cansado. El video de nuevo donde Rafael Guerrero dijo que él se creyó contra el innombrable y le llevó papeles para que fuera citado. ¿Y qué pasó? No lo citaron. Y que le llevó pruebas suficientes sobre lo que él había dicho, sobre lo que Rafael Guerrero había dicho y denunciado a través de su programa Corrupción al Desnudo, de la familia de sus suegros, para no mencionar el nombre, de sus suegros y de su cónyuge, y que hicieron caso omiso. ¿Verdad? Figueroa Agosto, en la llamada que tuvo con el innombrable, le dijo lo mismo. Sigue la misma corrupción y allá son corruptos, desde el presidente hasta el poder judicial, los jueces. Nada Tecachi en la más reciente, y que lo están mandando a buscar y que venga a cumplir. Nada nuevo. Tecachi, en la más reciente entrevista que le dio a Luisny, dijo que los fiscales le estaban pidiendo de 120 mil pesos. ¿En dólares? A cada uno. Y que los fiscales lo querían y la justicia lo quería extorsionar y por eso él se fue. Estábamos hablando de que la justicia, por lancha se fue. Tecachi, Figueroa, Sobeida, al César el abusador. Sí, todos. Todos, ok. Estamos hablando de que la corrupción existe aquí a todos los niveles. Desde que Colón llegó. Entonces, tú no me puedes decir a mí que en el sistema actual no hay corrupción. No. Yo sí, hay corrupción. Yo quiero quitarle un chiste de poder al que tú le atribuyes demasiado pero poder. Pero yo no le estoy atribuyendo poder. Yo estoy denunciando corrupción, que es diferente. Ahora y también Obama. O sea, yo te estoy diciendo que para que haya para tú poder ser corrompido, tiene que haber un corruptor. Por eso se cayó el caso de Redondo y Díaz Rúa. Si no hay sobornado, entonces no puede tener una sentencia. Y es lo que hizo el sistema. El sistema, para no revelar quiénes fueron los beneficiados, mejor le quitó la sentencia. ¡Qué felicito tenemos! Ok. Entonces, si eso pasa a ese nivel, ¿tú crees que a este nivel de gallera no va a pasar? Pero el señor conoce contacto también. Sí. No le dé tanto poder. No. Lo que te digo es que esto, mira. Te estoy hablando que hace mucho tiempo. Déjame darle la palabra. Vamos, Junito. Yo lo que quiero es que ustedes se vayan por ahí. Está bien.
¿Qué era? Yo me he equivocado en alguna de las cosas que he dicho aquí. Diantre, nunca, nunca, nunca. Yo quiero que alguien me diga si yo me he equivocado en alguna de las que he dicho aquí. Y también. Que incluso cuando a mí me dijeron el día del accidente del tipo en la Churchill, y lo repito hoy y lo dije el otro día. Cuando a mí me dijeron que él chocó y que cuando él chocó, él estaba borracho. ¿Fue Churchill o...? En la Churchill con Independencia. Doblando la Independencia por la lotería. Cuando chocó ahí el Porsche, el innombrable, que me dijeron las personas que estaban detrás, que iban con lo que chocaron, que él se desmontó y que parecía estar borracho. Y tomando mucho líquido, mucho líquido, mucho líquido, y dijo que nadie me grabe. Cuando yo publiqué eso, me dijeron, todo estaba bien hasta que dijiste que borracho porque él no bebe. Y yo le puse un video antes de ayer aquí, donde él dijo que cuando se reunió con Amelia y con Robert Sánchez, él se dio un par de tragos de vino. Una copa de vino. Él dijo, una copa de vino, yo que ni bebo. Sí, sí. Ok. Sí. ¿Significa que bebió? Volvamos aquí. O sea, no que no bebe, que sí. No sea borracho, que no le guste. Que prefiere no beber tanto. Pero no que no. Entonces. ¿Cómo yo? Ahí él solo me dio la razón. Hasta ahora no me he equivocado en ninguna de las cosas que yo le he dicho, ¿eh? Y. Dígame otra. Que enlazando eso también, recuerdan que Tekachi se fue por la justicia de aquí, que no lo querían dejar. Sí. Y cuando él cae allá y Yailin se junta por coincidencia con el innombrable, ahora Yailin le pone una demanda allá afuera. Sí. Esa es otra que la tengo ahí, que esas son asesorías. Hubo una persona que me lo escribió tal cual, Flaco. Y me dijo. Una persona que me tal cual me lo escribió y me dijo eso. Exactamente así. Excúsame. Y la persona que me lo escribió conoce de ley en Estados Unidos. Eso fue este que te dijo, pónsela aquí ahora. Aquí. Dame. Tengo en línea a nuestro querido Junito Cristo Rey. Eso, con aplauso, Flaco. Me dio $5. Sí, sí. No, $2 para el Flaco. No, 5, cuidado. $2. Yo lo conozco a usted. Bien, adelante. Junito, está en el aire. Hey, buenas noches, Ale, Lucy, buenas, Flaco. Buenas. Hello, good night. Mira, yo quería aprovechar la ocasión para hacerle una sugerencia a esa muchacha, la señorita Alcántara. Pero antes de... A mí me gusta llamar siempre antes de que llame la de las 48 leyes del poder. que cuando esa niña subió a tarima, eso como los Rosarios y Peña Suazo. El que viene atrás tiene que ser una cosa dura. Ay. Esa niña es muy dura. Dura. A mí me gusta llamar antes que ella. No, es dura. Me va a pasar ese contacto porque yo soy admirador de la belleza intelectual. Ese Mari. Ella es intensa. Sí, sí. Mira, déjame hacerte una pincelada primero. Realmente. Comienza a pintar. Los casos aquí en Estados Unidos no se consideran felonía de 999 hacia abajo. Es decir, menos de $1,000. Uh-huh. Realmente es así, de 999 hacia abajo. No es una felonía, es un caso menor. Muévete de donde tú estás, Junito, que no te veo bien, porque hay una luz de frente. Ahí, abajo, atrás de la máscara. Es que tú me tumbaste la cámara aquí, yo pensé que no me estaba viendo. Yo te tumbé la cámara mía. Cállate ahí. Para que vea luz ahí, mira. Así va a estar yo aquí haciendo mueca. Dale. Pues sí, mira, con respecto a Philly es terreno de nadie. Déjame decirte, en Filadelfia yo estuve explorando para buscar casa por Camden, New Jersey. Y en Philly se conduce sin cinturón. ¿Qué? Si usa el cinturón, saben que tú no eres de ahí y fácilmente se te montan arriba. En Filadelfia no se toca bocina. Tú sabes que las armas son permitidas. Fácilmente se apela el de adelante, que qué es lo que tú estás tocando bocina con un arma de fuego. Philly es tierra de nadie. Eso es así legalmente. Oye, Ale, los judíos aquí en Nueva York, todavía ellos utilizan esos telefonitos viejos, ellos no usan smartphone. No relajen. Usan esos teléfonos. Sí, los judíos sí. ¿Y los amis de Filadelfia? ¿Qué tienen? ¿Y los amis de Filadelfia no tienen nada entonces? No tienen.
Ya lo sabe. Pero ¿es mira, un caballo y carroza que andan todavía? Sí. Sí. Déjame darle la... un documental en Dime, dime. Déjame darle la sugerencia ya a la niña Alcántara. Y a la vez, Wandy, yo le había dicho al varón cuando estaba nervioso de que habían dos caminos. O le hacían un expediente, pero no habían pruebas, o tenían que soltarlo, simple y puro. No había pruebas. Eso fue todo. Ahí no le vemos, como dice Ale, más poder del que no tiene. Y a esta niña, la apellido Alcántara, yo aprendí en política que el traidor solo tiene dos caminos. Hacia donde se fue y si acaso donde él estaba. Pero donde él estaba no volverá igual. No va a ser la misma reina. Ya tú puedes ver los casos, como gracias a Dios salimos de la mamillola. Porque se le fue a un lado, se movió para otro y hoy está en el medio. Y así pasa con la traición en todas partes. Pero tú no le podemos dar crédito a la conversación de Luismi y Camila. Cuando ella le está comentando la propuesta que se le hizo de que vaya a animar el evento. ¿Qué crédito le vamos a dar a ella en la conversación que ella sostiene por WhatsApp con Luismi y él le aplica esa dictadura? Tú eres talento de aquí y no puedes ir para allá. Yo lo dije. Rígido esa parte. No. Pero yo estoy con Luismi. Oye, ¿por qué? Porque no estamos hablando de un medio particular. Ponme el cintillo, flaco. De un medio particular. No estamos hablando de un medio particular, sino de un medio y con una persona que es su archienemigo, contrincante, comunicacionalmente hablando. Entonces, ella se sabe esas reglas. Eso no hay ni siquiera que decirlo. Ella sabe que si está trabajando con Luismi, luego de haber pasado por todo con el innombrable, obvio, tú no puedes ir ni a una actividad, ni irte a cenar y subir esa foto o lo que fuera con la otra persona. La cena, porque entonces yo me estarías faltando, no tanto a nivel laboral, estarías faltando un pacto que tenemos sin hablar. La foto de la escena tiene un mensaje. Por supuesto. Sí. Ahora, de que ella pueda ir a animar una actividad producida por él, yo no le veo tanto pescado ahora. Ahora, que ella se socialice con él y esté subiendo fotos con el contrincante, sí, yo le tengo un poquito de atención. Ya por último, Wandy, quería hablar sobre que decía yo, tuve pelo, que no se le dé el crédito al innombrable por la situación de haber salido el gallero absuelto. Sí, pero no. Y te voy a decir por qué. Puede que no hubieran pruebas, pero el caso se iba a mantener, ¿me entiendes? Alargando y alargando y demás, y buscando aquí, buscando allá. Mantenerlo bajo esa situación y ese estrés, eso sí puede hacer fácilmente el innombrable, aún sabiendo que en algún momento será absuelto, pero lo importante es alargar y poner tortuosa la situación. No sería el nivel de riña, que fue considerado como una riña menor. ¡Ay, Dios mío! Tengo aquí a Anthony. Ay, Anthony padre. Tiene solamente 10 segundos. Dale. Está bien. Mira, te voy a hablar. Almanza, que sabe. Almanza de Carlos. Sí. Aquí está Alex Almanza. Sí, yo, como él dice que ese muchacho no tiene poder. Cuando el presidente me ha dado 4 entrevistas, a él le había dado 2. Es increíble, oye, una gente que está de ahí a ahí con el presidente, oye, 2 entrevistas le ha dado a ese muchacho y no tiene poder. Ese tiene el poder de todo. Tiene también el poder de allantar a un candidato y decirle a un candidato, bueno, venderle la idea de que él tiene una masa de 6 millones de oyentes. Está de ahí como el presidente. Cuando olvídate, tú estás de candidato.